Bienvenidos a todos y muchas gracias por unirse a nosotros para esta charla por el medio virtual de UMiami Health. COVID-19 impulsa cambio transformador al reemplazo articular. Pacientes ahora pueden irse a casa el mismo día de la cirugía. Esta conferencia está presentada por UHealth Virtual Clinics. Los proveedores expertos de UHealth están listos para cuidar de usted en nuestras instalaciones o virtualmente, donde quiera que esté. Le invitamos a conocer más sobre las medidas que hemos tomado para mantenerlo seguro, así como las opciones para programar su cita visitando umiamihealth.org. Pues esta noche escucharemos a dos expertos en ortopedia de renombre internacional de University of Miami Health System, el doctor Michel D'Apuzzo y el doctor Víctor Hugo Hernández. Cada uno de nuestros distinguidos panelistas hablará acerca de diferentes aspectos del reemplazo articular y cómo el COVID-19 aceleró un avance de tremendo impacto para ustedes, los pacientes. Durante la presentación de cada panelista, haremos una encuesta de la audiencia de preguntas relacionadas con la charla y sus respuestas serán anónimas. Son un complemento importante a la conversación, así que por favor participen. También habrá una sesión de preguntas y respuestas al final para responder a las preguntas que muchos han enviado de antemano. Si usted no ha enviado una pregunta por adelanto, no se preocupe, todavía puede hacerle preguntas al panel utilizando la función de preguntas y respuestas anónima que puede encontrar en la parte inferior de la pantalla Zoom con las siglas en inglés Q&A. Puede ver esa cajita ahí abajo. Puede ingresar sus preguntas cuando piense en ellas y las prepararemos para que nuestros panelistas las aborden al final de la presentación. Ahora me complace introducir a nuestro primer presentador, el doctor Michel D'Apuzzo, profesor asociado de ortopedia en University of Miami Miller School of Medicine, que se especializa en el reemplazo articular. La presentación del doctor D'Apuzzo abarcará una visión general del reemplazo articular y las opciones que tiene el paciente. Doctor D'Apuzzo, adelante. Muchas gracias, Eliana. Buenas tardes y qué bueno que podemos hacer esto para nuestros pacientes. Mi charla de hoy va a enfocarse un poquito en todo lo que pasa antes de la cirugía, porque es bien importante. Uno puede hacer la mejor cirugía del mundo, pero en el paciente equivocado nunca tiene buenos resultados. Y la pregunta es realmente, ¿cuándo es el momento que un paciente puede tener un reemplazo articular de cadera o rodilla? Y en realidad es una discusión constante, ¿verdad?, entre el paciente y el cirujano. Y esta relación entre el paciente y el cirujano es lo que va a determinar cuándo es el momento adecuado para la cirugía. Desde el punto de vista del cirujano, ¿verdad?, nosotros tenemos que asegurarnos que el paciente es un buen candidato para estos procedimientos, estar seguro que el diagnóstico es el diagnóstico correcto y que esté en el estadio de la enfermedad correcto para un reemplazo articular. Y en donde pasamos la mayor parte del tiempo es queremos agotar todas las opciones posibles antes de la cirugía, antes de llegar a este momento, porque cualquier otra opción que tengamos, donde podemos aliviar el dolor del paciente con mínimo riesgo, es siempre lo mejor para el paciente. Y a veces hay tantas opciones que es difícil entender qué es lo que realmente es bueno o qué funciona y qué no funciona. Para esto, nosotros tenemos guías clínicas que son proveídas por nuestra Asociación Nacional de Ortopedia, ¿verdad?, que es basada en evidencia y en investigación que se ha hecho a nivel nacional e internacional. Y usualmente son guías que están basadas en 4 estrellas, así como uno ve muchas veces en Yelp, en otros websites de reviews, donde uno puede entender que son alternativas buenas y que son alternativas no tan buenas. Básicamente, las opciones que uno trata antes de la cirugía se agrupan en 4 grupos principales. Las primeras son modalidades físicas. Estas modalidades físicas incluyen terapia física, pérdida de peso, unidades TENS, terapias de calor y frío y acupuntura. Y todas estas diferentes alternativas las hemos analizado con investigaciones y terapia física es una de las cosas que más ayuda para aliviar el dolor antes de considerar un reemplazo articular de cadera o de rodilla. Y de hecho uno ve mucho en la clínica que esto es una de las alternativas que más frecuentemente se usa, al punto que hay incluso compañías de seguros que no aprueban muchas veces la cirugía si el paciente al menos no ha intentado terapia física.
La pérdida de peso también es una opción bien importante y usualmente no se requieren perder libras y libras de peso. A veces un par de libras, 5 libras, es suficiente para producir un efecto bien significativo en el dolor del paciente. Cosas como terapia de calor y frío y unidades de TENS, pues realmente no hay mucha evidencia de si es bueno o es malo. Muchos pacientes se benefician con terapias de calor o frío y acupuntura realmente no ha mostrado muchas ventajas como una terapia alternativa. Una nueva terapia que ha surgido en los últimos años es la ablación de radiofrecuencia fría, donde básicamente se queman los nervios que producen dolor, particularmente en la rodilla, pero también hay en la cadera. Esta alternativa ha sido recientemente aprobada por la FDA para el tratamiento de dolor de rodilla por osteoartritis. Y es una opción que tenemos disponible en la Universidad de Miami. Otro grupo de opciones son las ortosis, ¿verdad? No son muy usadas, particularmente lo que son las férulas, las plantillas para la artritis de rodilla. No, usualmente no tienen buenos resultados, pero muchas veces el uso de bastón, aunque a los pacientes no les gusta mucho, puede ayudar un poco a tratar de aliviar los síntomas. El tercer grupo de alternativas es la terapia oral, ¿verdad? Que son básicamente las medicinas y algunas suplementos. Los antiinflamatorios es la medicina número uno que usamos para el manejo no quirúrgico de artritis de cadera y de rodilla, pero hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos porque también tienen efectos secundarios y es importante que si el paciente los está tomando por un periodo prolongado de tiempo, que chequeen con su médico primario para estar seguros que reciben exámenes frecuentes para estar seguros de no tener ninguno de los efectos secundarios. Uno de los suplementos que los pacientes más me preguntan en la clínica es muchas veces glucosamina y condritina. Realmente los estudios no han demostrado ningún beneficio, aunque tengo muchos pacientes que sienten que sí les ayuda. Por último, la última opción de terapia son las inyecciones intraarticulares, ¿verdad? Y las dos inyecciones principales son esteroides y ácido hialurónico. Los esteroides, a pesar de que no hay evidencia clara si hacia un lado o hacia otro, realmente es probablemente la terapia que más usamos porque funciona bastante bien, pero no en todos los pacientes, ¿verdad? Usualmente los pacientes que todavía tienen espacio articular, la artritis no es demasiado avanzada, muchas veces pueden tener muy buenos resultados y yo tengo pacientes que han tenido muchos meses de alivio después de una inyección. El ácido hialurónico es también bien popular, aunque la evidencia no ha demostrado que funciona muy bien. Tengo algunos pacientes que también han tenido cierto resultado, aunque nosotros usualmente no las ofrecemos. Hay otras terapias que no quería mencionar, como centrifugado de plasma y células madre, porque realmente no hay ninguna evidencia que funcione para pacientes con artritis avanzada de cadera o de rodilla, y nosotros no lo ofrecemos en la Universidad de Miami porque no pensamos que no hay suficiente evidencia para nuestros pacientes. Al final del día, los pacientes son únicos y es la responsabilidad del cirujano, ¿verdad? Estar seguro de entender cada paciente y cuáles son las características únicas de esos pacientes. Y como parte de eso, es importante, si uno decide ir hacia la cirugía, que el paciente pueda entender cuáles son las complicaciones, particularmente si el paciente tiene ciertos factores de riesgo, cuáles son las complicaciones específicas para esos pacientes. ¿Y cuáles son las expectativas, verdad? Y las expectativas cambian nuevamente dependiendo de cada paciente. Cuando el paciente debe esperar poder manejar o volver al trabajo o volver a hacer ciertas actividades que el paciente quiere hacer. Todo el trabajo del cirujano es recolectar toda esta información específica de los pacientes y armar este rompecabezas y tratar de informar al paciente para que los dos puedan tomar la decisión. La segunda parte de esta ecuación, que por supuesto es súper importante, es el paciente, ¿verdad? El paciente debe entender que antes de una cirugía de reemplazo como la que nosotros hacemos, es importante agotar cualquier otra opción que no sea la cirugía, ¿verdad? Y todos nuestros pacientes, todos nuestros doctores, siempre tratamos que es lo mejor para el paciente, tratar de agotar todas estas opciones hasta que no nos quede ninguna otra opción y la calidad de vida del paciente se ha deteriorado lo suficiente que ya consideramos que es el mejor momento. La cirugía es para tratar, de reemplazo de cadera y rodilla, es para tratar una condición que es irreversible. No hay ninguna otra forma de recuperar el cartílago o el hueso que se ha perdido. La única opción que nos queda es hacer el reemplazo. Ahora, no todo está perdido, ¿verdad? Esta es una cirugía, una de las mejores cirugías que se han creado. Más del 90% de nuestros pacientes, 95% de nuestros pacientes están súper contentos con la cirugía.
La idea de la cirugía es eliminar el dolor permanentemente, pero es importante que los pacientes entiendan que hay riesgos de la cirugía y hay que entender bien qué son las expectativas para después de estos procedimientos. Y una vez que el paciente ha agotado todo, tiene toda la información y hay una buena relación médico-paciente, entonces es cuando es el momento de decidir, ¿verdad? Esto es una cirugía que es una cirugía electiva y realmente es para recuperar la calidad de vida que se ha perdido por condiciones crónicas de artritis y de desgaste en la rodilla o en la cadera. Y me parece que en este momento ya no tenemos espacio para una encuesta para la gente que está conectada en este momento. Así es, sí, doctor. Pues la pregunta de la encuesta es, ¿tiene usted un dolor persistente en la rodilla o cadera del cual usted piensa que puede beneficiar del reemplazo articular? ¿Sí o no? Y aquí me imagino que usted oye todo tipo de preguntas acerca de a qué punto llega el dolor crítico y a qué punto es tolerable, ¿no? Sí, no, eso, como estaba explicando, esa es definitivamente una de las cosas que uno más discute con el paciente, ¿verdad? Porque hay pacientes que están dispuestos a hacer todo lo posible por nunca operarse, otros que tienden a tomar la decisión mucho antes, pero hay definitivamente que hay un tiempo que es el tiempo ideal, ¿verdad? Muy temprano, la cirugía nunca tiene los mismos resultados y si se hace muy avanzada la enfermedad, pues la mejoría nunca es lo mismo que cuando se hace en un periodo un poquito más temprano. O sea que ahí es definitivamente un tiempo que es el ideal para hacer esta cirugía. A ver entonces qué resultados tenemos de nuestra pregunta. Si piensa que tiene un dolor persistente en la rodilla o cadera que requiere cirugía. Veremos los resultados de la encuesta, pues. Bastante definitivo. Sí, y solamente son pacientes que tienen problemas para dormir, para hacer las actividades que ellos quieren hacer todos los días, para trabajar, entonces realmente empieza a afectar la vida de una manera que es bien significante. Incluso yo tengo pacientes que después que se operan hasta la personalidad les cambia, porque es muy difícil vivir con un dolor constante, ¿verdad? Y por último, de mi presentación, pues quería comentarles a todos los pacientes que nos están escuchando, ¿qué le podemos ofrecer aquí en YouHealth? Nosotros podemos ayudarlo a manejar toda la condición de problemas de dolor de cadera y rodilla. Podemos ayudarlo a conseguir cuál es el diagnóstico correcto. Y muchas veces, sobre todo en pacientes jóvenes, si es un diagnóstico que claramente no requiere un reemplazo, ninguna de nuestras otras subespecialidades nos pueden ayudar. La gente de medicina del dolor que ve pacientes jóvenes puede ayudarnos con el manejo de alternativas no quirúrgicas muchas veces para estos pacientes. Si es un paciente que de verdad necesita cirugía, obviamente vamos a hablar de todas estas alternativas y guiar al paciente a manejar todas estas diferentes alternativas y asegurarnos que de verdad se han agotado todas las posibilidades. Y por último, si el paciente es un buen candidato y ha intentado todo esto y la cirugía es nuestra única opción, pues por supuesto que estamos a la orden para ayudarlo y hacer una cirugía con bajas complicaciones y excelentes resultados. Y es lo que me parece muy importante, después de la cirugía, todos nosotros aquí en YouHealth, pues estamos comprometidos a seguirlo por el resto de la vida de esa cirugía y hasta que el paciente quiera seguir viéndonos para poder mantener y cuidar los resultados de la cirugía como tal. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tapuzzo. Y un recordatorio a todos, los invitamos a enviar sus preguntas para el doctor Tapuzzo y el doctor Hernández usando la función de preguntas y respuestas en la parte inferior de su pantalla Zoom. La sesión de preguntas va a comenzar ahorita, así que se mantienen con nosotros. Ahora es un gusto presentar al doctor Víctor Hugo Hernández, profesor asociado de ortopedia y jefe de la División de Ortoplastia y Reconstrucción de Articulaciones en University of Miami Miller School of Medicine. Doctor Hernández, adelante. Gracias y bienvenidos todos y gracias por participar. Como bien lo había dicho Michele, cuando llega el momento de necesitar la cirugía, casi siempre es cuando el paciente ya le está afectando la calidad de vida, está afectando las actividades del diario vivir y comienza a tener pérdida de la función. Ya cuando uno ha agotado, hay varias opciones que se pueden hacer. Normalmente estos reemplazos articulares no es solo el desgaste articular que lleva a la cirugía. Hay otras enfermedades como las artritis reumatoides,
artritis psoriática, pérdida de suplido sanguíneo, que lo llamamos nosotros necrosis avascular, artritis postraumática, pacientes que han tenido accidentes, y también pacientes con fracturas de cadera o alrededor de la rodilla. Y es así como pueden existir varios tratamientos operatorios. Una vez nosotros decidimos qué tratamiento operatorio va a llevarse a cabo, tenemos varias opciones. Cuando son muy leves, hay muchos ortopedistas que pueden ofrecer artroscopía para la artritis. En pacientes mayores de 50 años, ya la artroscopía se hace muy tardía para hacer algún resultado. Y muchas veces en la artroscopía nosotros no podemos reparar ese menisco que ya está roto, sino simplemente sacarlo. Y en pacientes que tenían opciones conservadoras, podemos avanzarle mucho más rápido la artritis y terminar en el reemplazo articular. El reemplazo articular es una cirugía bastante exitosa. Básicamente, en la época del 2010, Lancet, que es una de las revistas más importantes, la declaró la cirugía del siglo. Y es una cirugía porque restaura a la funcionabilidad y quita el dolor hasta en un 90-95% de los casos. Y puede durar en más de 20 a 30 años. El reemplazo articular de cadera se proyecta que es una cirugía tan exitosa que para el 2030 vamos a estar haciendo casi 500,000 en los Estados Unidos de cirugías de este tipo. ¿Y qué hacemos en esta cirugía? En esta cirugía lo que se hace es esa parte artrítica, este es el reemplazo de cadera, se quita ese pedazo de la cadera y se reemplaza con una articulación que es hecha de cerámica en plástico. Parte de esa articulación tiene una cobertura que es hecha de una aleación de titanio que ahora mismo se hace basada en impresoras de tercera dimensión, las cuales generan una arquitectura alrededor de la prótesis que se parece muchísimo al hueso y permite que el hueso crezca dentro de ella y la une para así hacer la parte del cuerpo de la persona. El reemplazo articular de cadera se puede hacer de varias maneras. Hay una que se llama, que fue la que comúnmente estábamos utilizando, que es el reemplazo por vía posterior, está el reemplazo por vía lateral y está la nueva técnica que se utiliza, que es el reemplazo por la vía anterior. Cualquiera de estas técnicas tiene el mismo resultado y una de ellas varía es por cómo se maneja el tejido blando. Pero todas las tres opciones, cualquiera de nuestros cirujanos le puede ofrecer a cualquier tipo de paciente. Básicamente, cuando esto es una cadera con bastante osteoartritis y que termina con un reemplazo articular, que pueden ser, en pacientes jóvenes se puede hacer lo que nosotros llamamos sin pegamento o sin cemento, y en pacientes mayores, cuando tiene una calidad de hueso muy malo, se puede hacer con un pegamento, con un cemento para que quede adherida. De parte de la rodilla, si la artritis no ha avanzado tanto que ha afectado lo que nosotros llamamos en los tres compartimientos, se puede hacer un reemplazo parcial. Solamente el pedacito que está tocando hueso con hueso se puede reemplazar, ya sea una enfermedad de la patela, que es la rótula, que es el huesito que tenemos al frente de la rodilla, ya sea en la parte interna de la rodilla, como en este caso, o ya sea en la parte lateral de la rodilla. Este es un tratamiento que normalmente dura 3 semanas de recuperación y casi al mes los pacientes tienen de 10 a 15 años de éxito. Si ya la articulación está completamente dañada y el paciente ninguna de las opciones conservadoras o no quirúrgicas le ha solucionado, entonces pasamos a lo que llamamos el reemplazo completo o reemplazo articular de la rodilla. Y básicamente, al igual que en la cadera, es quitar la parte artrítica y reemplazarla con un material que entre los dos va a reemplazar el menisco o el colchón que uno tiene entre los dos huesitos con una articulación hecha de un plástico especial. Y es así como, por ejemplo, para personas que pudieran tener algún tipo de alergia, podemos tener opciones para esas personas que no tienen alergia, como el Oxinium, o podemos hacer articulaciones que son hechas completamente de titanio. En la cirugía de rodilla, muchas veces las personas no vienen porque han perdido la figura. Las piernas se meten hacia adentro o las piernas se van hacia afuera. Es la rodilla que nosotros llamamos en varo o en valgo, o que las personas llaman como las piernas con vitas. Esas rodillas se pueden, durante la cirugía, se pueden arreglar. Se le puede restaurar el alineamiento para que la rodilla así dure mucho más tiempo y la persona restablezca su función y su cosmesis.
Después de la cirugía va a venir el proceso de rehabilitación que nosotros lo proveemos en cualquiera de nuestras unidades de rehabilitación de YouHealth y es muy crítico. Normalmente es más crítico en rodillas que en caderas. Comienza desde el día que lo operamos, del mismo día de la cirugía comienza la rehabilitación y luego, dependiendo de los seguros, podemos proveerlas en la casa o podemos proveerlas en alguno de los centros de nosotros como outpatient. Los factores de éxito de esta cirugía dependen mucho de la motivación y la educación que el paciente tenga acerca de esta cirugía. Tiene que realizarse en un lugar seguro como YouHealth y que tenga alto volumen de cirugías. Estas son unas cirugías que son muy exitosas, pero si son realizadas por personas que no tienen mucha experiencia, puede llevar al fracaso y puede continuar con dolor y con disminución de la función. El tiempo que debe planear para esta cirugía, normalmente una cirugía en uno de nuestros expertos en YouHealth debe tardar de 1 a 2 horas máximo. Se puede realizar con anestesia epidural o anestesia espinal. El mismo día se puede ir para la casa o en pacientes que son de alto riesgo o pacientes que lleguen en un estado con función muy disminuida, pueden permanecer hasta por una noche en el hospital. La rehabilitación normalmente son de 2 a 4 semanas. Se comienzan las primeras 2 semanas con una asistencia con un caminador o un bastón y aproximadamente en 2 a 4 semanas el paciente puede ya comenzar a manejar y comenzar a disminuir el uso de medicamentos para el dolor. Principalmente la recuperación ocurre en caderas en 1 mes y en rodillas de 2 a 3 meses. Nosotros proveemos también muchos servicios como esto que se llama el sistema de navegación o GPS, que es un computador que nos ayuda a perfeccionar estas cirugías. En la cirugía por sí ha cambiado muchísimo. Utilizamos drogas para prevenir sangrado en pacientes que son testigos de Jehová. Utilizamos unas nuevas técnicas de manejo del dolor que se llama manejo multimodal. Y hacemos todo tipo de cirugías donde evitamos tener daño a los tejidos blandos. También tenemos una exclusividad en YouHealth, que son los protocolos personalizados para recuperación rápida. Estos protocolos dependen del pasado médico del paciente para nosotros proveerle la mayor recuperación con lo menos, sin comprometer la calidad de la cirugía. Y básicamente las metas de estos protocolos es tener un retorno a la función temprana, que el paciente pueda irse seguro para su casa, que disminuya la estadía en el hospital, y es así como hemos llegado a hacer esta cirugía tipo ambulatoria, disminuir el sufrimiento, pero sin comprometer la calidad. Y esto se basa en un programa comprensivo, que vamos a incluir al paciente, la familia, hay un equipo completo dedicado solo a reemplazos articulares de anestesia, tenemos el servicio médico de rehabilitación y servicios sociales que lo va a ayudar en su recuperación. Parte de llegar al reemplazo es a través de una escuelita que nosotros tenemos, donde ayudamos y le enseñamos al paciente acerca de qué esperar de la cirugía, disminuimos la ansiedad, el miedo, el dolor y todas las expectativas. Algunos pacientes necesitan hacer prehabilitación, donde le enseñamos antes de la cirugía cómo hacer ejercicios de extremidades superiores, entrenamientos de cómo usar el andador o el bastón, cómo subir y bajar escaleras después de la cirugía y cómo retornar a las actividades diarias de vivir. En el 2016, nosotros nos dio una compañía que se llama HealthTrust, que es una compañía nacional, el premio a la innovación gracias al el tratamiento comprensivo que le hemos dado a los reemplazos articulares. Hemos podido adquirir los programas de telemedicina a través de las clínicas virtuales. Hemos, inclusive antes del COVID, ya nosotros teníamos algunas de estas clínicas virtuales. Y hemos diseñado dentro del hospital un gimnasio de actividad del diario vivir, que el día de la cirugía vamos con el paciente con terapia ocupacional y terapia de la rehabilitación a enseñarle al paciente cómo, por ejemplo, manejar el carro, entrar y salir del carro, cómo entrar y salir del baño, cómo comportarse en la cocina, cómo levantarse de la cama, cómo subir y bajar escaleras. Y así también nos permite a nosotros saber si ese paciente está listo para irse para la casa el mismo día de la cirugía. También proveemos videos educacionales para hacer ejercicios en la casa, posoperatorios y preoperatorios. Tenemos tecnología de avanzada, como este pequeño aparatico donde lo colocamos a los pacientes que tienen reemplazo de rodilla y es como un aparato, es lo que muy parecido
a los relojes de Apple que hay, donde podemos saber qué ejercicios está haciendo el paciente. El paciente tiene comunicación directa a través de textos de mensajes con nosotros, con cualquiera de los cirujanos o cualquiera de nuestras enfermeras, y nosotros podemos observar día a día cómo ese paciente va haciendo por las primeras 12 semanas. ¿Por qué nosotros? Porque nosotros somos el grupo, uno de los grupos que más publica en la nación acerca de reemplazos articulares. Esto nos ayuda a explicarle a los pacientes con nuestra propia información y nuestra propia data, y muchas de las publicaciones que nosotros hemos hecho en la Universidad de Miami son utilizadas a nivel nacional para avances de este tipo de cirugías. Ahora podemos ir con una de las preguntas. Perfecto, doctor Hernández. Y la pregunta de la encuesta es la siguiente. ¿Ha demorado o evitado visitar al doctor durante la pandemia? ¿Sí o no? Obviamente esto ha sido una crisis para el estado de cuidado médico, así que esta pregunta es importante, a ver cómo las personas se sienten acerca de ir al médico, al doctor, durante la pandemia. ¿Sí o no? ¿Ha demorado o evitado visitar? Ok, sí. Sí, es muy importante, ¿verdad? ¿Qué ha cambiado? El COVID nos ha cambiado mucho la vida, pero gracias a Dios en la universidad hemos podido avanzar. Nosotros, a partir de cuando abrimos nuevamente las clínicas, abrimos la primera clínica que hay en el sur de la Florida dedicada solamente a reemplazos articulares. Esta clínica nos ha permitido, en un setting muy pequeño, atender pacientes. Cada paciente normalmente le damos una cita de aproximadamente media hora, así que es muy difícil que un paciente vaya a ver a otro paciente durante esa cita, y le permite al paciente ir a las clínicas con mucha confianza. Además de eso, todos nuestros equipos están utilizando máscaras durante la cirugía y los protectores visuales. Además, si el paciente va a realizarse la cirugía, vamos a hacerle las pruebas del COVID, y constantemente nosotros estamos haciendo un tamizaje de los empleados, al igual de nosotros los cirujanos, de si alguno del personal presenta con síntomas, se retira de la zona de cirugías, y los pacientes pueden ir muy confiados. Desde que comenzamos nuevamente a realizar, ya hemos realizado más de 100 cirugías, y ninguno de los pacientes hasta el día de hoy hemos tenido ningún problema de contaminación con los pacientes o con cualquiera de los equipos de nosotros. Así que pueden tener la seguridad de que la cirugía se va a realizar con todas las precauciones necesarias, y usted va a poder recuperarse en un ambiente muy controlado. Y es así como ha terminado mi presentación. Muchas gracias, doctor Hernández. Y ahora estamos listos para comenzar la sesión de preguntas. Y nuestra primera pregunta es la siguiente. ¿Debo preocuparme por la anestesia durante la cirugía? Y para los dos presentadores, obviamente todo el mundo asustado con la anestesia general. Así que hablaremos de eso. Te puedo decir, usualmente la mayoría de los reemplazos actualmente los estamos haciendo a través de cirugía espinal y no cirugía general. Y la complicación, independientemente general o espinal, te puedo decir, es bien baja. Estamos hablando de menos del 1%. Esto es una cirugía, como estaba explicando, es una cirugía que más se hace en los Estados Unidos, es una cirugía electiva, o sea que nos da tiempo, por supuesto, de tratar de optimizar al paciente y tratar de disminuir todas estas posibles complicaciones. Y hemos logrado tener complicaciones, te repito, de menos del 1% en pacientes sin muchas comorbilidades. Por supuesto que en pacientes mucho más enfermos los riesgos son un poquito mayores, pero es una cirugía bastante, bastante segura. Doctor Hernández, ¿quiere también? Sí, así como decía el doctor Dapuso, la mayoría de estas cirugías se pueden hacer con anestesia espinal porque es una cirugía bastante rápida. En las manos de nosotros esta cirugía no dura más de 1 o 2 horas máximo, y lo que nos permite hacer anestesia espinal. Si por cualquier razón el paciente, por ejemplo, tiene cirugías previas de la espalda o tiene algún tipo de problemas con la cirugía espinal, también ofrecemos cirugía con anestesia general. El equipo de anestesia que nosotros utilizamos es un equipo
que está dedicado a este tipo de reemplazo, o sea, que es un equipo que sabe cómo manejar el paciente, qué tipo de anestesia estamos proveyendo, y como decía Michele, nosotros hacemos protocolos personalizados a cada paciente. Por si, por ejemplo, un paciente es diabético, tenemos unos protocolos especiales para ese paciente. Si un paciente tiene problemas cardíacos, utilizamos unas anestesias típicas para ese tipo de paciente cardíaco. Bien, pues ahora esta pregunta es importante porque ustedes han hablado de que estas cirugías ahora se puede ir el paciente a su casa el mismo día de cirugía. Así que esta pregunta, ¿cómo preparo mi hogar para la recuperación después de la cirugía? ¿Necesito equipo especial mientras uno se recupera? Dale, Víctor. Ok. Nosotros tenemos una coordinadora de cirugía. Nosotros vemos al paciente. Normalmente estas cirugías pueden ocurrir tan rápido como en 2 a 3 semanas. Pero se necesitan 2 a 3 semanas por varias razones. Y una es para preparar al paciente. Nosotros proveemos una lo que nosotros llamamos la escuelita. Carmen es nuestra coordinadora de cirugía y Patrick es nuestro enfermero, los cuales se encargan de llamar al paciente al menos 1 o 2 semanas antes para preparar ese paciente para cirugía. También proveemos, por ejemplo, si el paciente necesita un andador, necesita utensilios para ayudarse, para levantar cosas del suelo, todo eso se lo vamos a proveer antes de la cirugía. Y luego en la casa hay pacientes que viven solos, que es muy difícil, siempre es la única recomendación. El paciente va a estar muy independiente y eso es una de nuestras responsabilidades, saber que ese paciente después de operado va a estar independiente, pero sí es importante que el paciente tenga algún amigo familiar al que pueda, al menos por la primera semana, pueda ayudarlo en la casa. Y de eso también nos encargamos. Si ese paciente no tiene alguna posibilidad de tener ningún familiar, también podemos encargarnos de que ese paciente tenga las posibilidades de asistir a un centro de rehabilitación, si fuera ese el caso. Yo creo que lo más interesante que ha pasado con todo esto del COVID-19 es que nos hemos sorprendido que los pacientes que se van a la casa el mismo día, lo interesante es que están más contentos. Es mucho mejor estar en la casa con el soporte adecuado, es mucho mejor que simplemente estar en el hospital, simplemente por estar en el hospital. Si el paciente es seguro para irse a la casa, tiene el soporte, pero el dolor está bien controlado y ha trabajado bien con terapia, realmente no hay ninguna necesidad de que pase tanto tiempo en el hospital. Ok, pues esta pregunta es un poco específica y no sé si ustedes van a poder contestar a un paciente específico, pero trataremos. Tengo dañado el menisco derecho. Lo superé con fisioterapia, la cual he continuado en mi hogar, pero dejé de realizar por varios días y comencé a tener molestias nuevamente y además en el tobillo de esa misma pierna. Deseo saber procedimientos actuales. Bueno, ese problema del menisco, si es un paciente mayor, uno de los problemas que tiene la artritis es que el menisco va perdiendo agua y va perdiendo su calidad. Y ese menisco que cuando uno es joven es flexible, deja de ser flexible y ahora pasa a ser muy rígido. Entonces cualquier movimiento lo puede romper, como seguramente le pasó al paciente que estás comentando. Una vez lo rompe, comienza a avanzar la artritis y la artritis pasa a pasar hueso con hueso. Ese hueso con hueso, esa degeneración, hace que la pierna se deforme, que era lo que yo estaba mostrando en unas laminillas, y esa deformidad pierde el alineamiento de la persona y comienza a ponerle en otras articulaciones como el tobillo, la espalda o la cadera, comienza a ponerle presión y por eso puede resultar en dolores en otras articulaciones. Y es por eso importante que la cirugía restablezca ese alineamiento para que la persona esos dolores lo pueden aliviar. Como le dije, si solamente sería el menisco del lado de la parte de adentro, esos pacientes pueden ser un candidato a un reemplazo parcial. No tiene que recurrir completamente a un reemplazo total. Entonces, ¿es la diferencia del menisco de adentro o de afuera la diferencia? Pues este paciente tiene 84 años y la siguiente pregunta es esta. He tenido tratamiento con inyecciones de Suparts sin mayor mejoría. Puedo desplazarme con dificultad.
puede hacerse la rehabilitación en casa, no hay una alternativa a la operación. Sigue la pregunta. ¿Es positivo el tratamiento con células madres y, por fin, esta operación está cubierta por Medicare? Sí, la última parte de la pregunta, sí. Esta cirugía, las dos de Kyle Rogers están cubiertas por Medicare y por la mayoría de los seguros. Es una de las cirugías más comunes que se hacen en los Estados Unidos. Las opciones no quirúrgicas para una condición de artritis, ¿verdad? Es todas las que habíamos mencionado. El SUPARTS, como es lo que son los ácidos hialurónicos, no hay mucha evidencia que realmente funcione. O sea, como yo estaba explicando, usualmente no es nuestra primera línea de tratamiento. Y terapia física en la casa es complicado, ¿verdad? Porque nunca es lo mismo que hacer la terapia en un centro de ambulatorio, de terapia con los equipos, etcétera. También depende mucho del seguro y la cobertura del seguro. O sea, una situación social un poquito más compleja. Pero definitivamente que la terapia, si no ha hecho terapia, yo le aconsejaría que hiciera terapia como primer paso antes de ni siquiera discutir cirugía. Algo que quisiera agregar, ¿verdad? Es importante, muchos pacientes esperan muchísimo al punto que llega un momento en que esos pacientes llega una edad que les es difícil decidir si ya es un candidato bueno para cirugía o no. Nosotros podemos hacer a cualquier edad, debido a los nuevos avances que tenemos en medicina y en pacientes muy críticos, sobre todo en la Universidad de Miami, nosotros somos un centro de referencia para pacientes críticos por las capacidades que tenemos de realizar esta cirugía. Pero es importante esos pacientes mayores que si no se realiza la cirugía, sean pacientes que ellos mismos sean conscientes de cuánto estos pacientes están limitándose. Porque si un paciente llega a limitarse a un punto donde pierde la independencia, es una edad muy importante porque la movilidad y la independencia están muy interrelacionadas. Y es por eso que esta cirugía, en una edad de mayores de 65 años, es una cirugía que provee independencia y movilidad a la persona. Entonces, es una cirugía que tiene muchísimo éxito. Y como decía Michele, Medicare, la cirugía número uno que Medicare paga es la cirugía de reemplazo de rodillas y caderas. Y esta pregunta se trata de lo mismo que ustedes están hablando acerca del menisco y dejar mucho tiempo pasar antes de reemplazo. Mi rodilla derecha siempre está hinchada y dolorida por un desgarro de menisco, incluso después de una cirugía de reparación hace 4 años. Soy candidato a reemplazo y debido al COVID puedo hacer terapia física por mi cuenta. Sí, como yo lo había mostrado, la artroscopía en el punto que la artritis ya está moderada, avanzada, que la artroscopía es la cirugía para reparar el desgaste del menisco, no es una cirugía con muy buenos resultados por lo mismo, porque la artritis ya está avanzada. Cuando la artritis está avanzada, como la gente la llama, ya está hueso con hueso, ese hueso con hueso produce sangrado e inflamación en la rodilla, y por eso a la persona se le hincha la rodilla tanto. Cuando ya está en ese punto, la persona es un candidato para un reemplazo de rodilla. Y ahora en el COVID podemos hacer el reemplazo de rodilla, el paciente se puede ir para la casa y basado con la tecnología que tenemos de tecnología de avanzada también, ese paciente puede realizar a través de los videos que nosotros le proveemos, puede realizar en su casa ejercicios guiados por nosotros mismos. Y yo puedo día a día saber cómo ese paciente está haciendo y decirle, mira, ¿estás bien o estás mal? Eso a estos pacientes les puede proveer un feedback para que ellos sepan si están o no están realizando los ejercicios. En YouHealth también tenemos el servicio de telemedicina de rehabilitación. Si el paciente quiere hacer su rehabilitación a través de telemedicina, nosotros proveemos también ese servicio. O sea que el paciente sí puede realizar con mucho éxito la rehabilitación en su casa. Y solamente quería agregar para los pacientes que muchas veces en los rayos X, en la resonancia magnética, cuando ellos las ven y dice ruptura de menisco o quiste, todas esas cosas son significantes cuando esa es la única condición de la articulación, ¿verdad? Pero, como decía el doctor Hernández, si hay artritis, ¿verdad? Todo eso, el desgaste de la articulación, el menisco roto, el quiste, todo eso es parte de la artritis.
Entonces, tratar de arreglar solamente el menisco o tratar de hacerse el quiste solamente no es una solución posible, porque eso es someter al paciente a una cirugía y va a seguir con dolor igual, porque no se ha corregido, ¿verdad? El proceso de base, que es el desgaste articular. Entonces, por eso es que es tan importante, pues, evaluar toda la articulación como una sola unidad. Este señor acaba de hacer esta pregunta directa en el Q&A y quizás nos tiene que dar un poco más de detalle cuando ya yo les presente. Él dice que fue operado de ambos meniscos y hace mucho ejercicio y camino mucho también, pero ahora siente en la rodilla como un calor y pregunta, ¿qué puede ser para desearme de este de dolor? Pero no sé qué tiempo hace de la cirugía, quizás el señor nos puede dar más detalles. Sí, no, definitivamente que querían faltar mucho más detalles, pero usualmente una de las consecuencias de haber tenido cirugía del menisco, ¿verdad? Es que los pacientes desarrollen artritis temprana, ¿verdad? Entonces, usualmente gente que ha tenido múltiples cirugías, sobre todo en la rodilla, con remoción del menisco y este tipo de cirugías, pues usualmente tienen cirugía, artritis más avanzada para la edad que tienen debido a estas cirugías previas. Entonces, es importante evaluar al paciente con un rayos X, es lo más fácil, y una visita a su médico ortopedista sería lo principal, pero es muy difícil realmente comentar con tan poquita información. Y qué edad tiene el paciente también es importante. Exacto. Quizás él está dispuesto a darnos un poco más de detalles en lo que seguimos con la charla. Esto es una pregunta que también a mí se me ocurre y muchos pacientes dicen, bueno, tengo una mala rodilla, pero ahora la otra se me ha puesto mala también. Y esta me dice, me sometieron a un reemplazo de rodilla derecha hace año y medio. Debería haber hecho la izquierda. Quiero ver si realmente lo necesito para que haya nuevos procedimientos. ¿Qué piensan? Esto es una pregunta que es muy común. Hay personas que tienen una rodilla que está más afectada que la del otro lado y por el tiempo ellos sobrecompensan la otra rodilla porque en vez, le intentan no poner peso a esa rodilla y van sobrecompensando a través de los años. Cuando hace uno un reemplazo de una rodilla de un lado, no necesariamente se necesita la del otro lado. Esta es una cirugía que es muy electiva. Es una cirugía que más que un ortopedista o un médico te dice, ahora tienes que operarte, es el paciente el que toma la decisión. Si en el momento que el paciente sienta que ese dolor afecta la calidad de vida y le está bajando afecta las actividades del diario vivir, es un paciente que ya para subir escaleras necesita agarrarse. Ya deja de ir a jugar con los nietecitos o deja de hacer las actividades como el señor que ya le está preocupando porque ya no puede hacer tanto ejercicio. Era una persona que corría 2 millas, ahora media milla ya tiene que parar. Esas son las cosas que pueden irte guiando. Y cuando los tratamientos de conservadores, ya sea de terapia física, inyecciones, no funcionan, esos son lo que nosotros llamamos las banderitas rojas. Y deben estarle diciendo al paciente, yo creo que es el momento de operarse. Si el paciente no tiene dolor y simplemente porque alguien le dijo que tenía unos rayos X que se veían un poco de artritis, ese no es un paciente que es un candidato para artritis. Pero nosotros en las clínicas de UHealth específicas de Joint Replacement, tenemos todos los tipos, desde manejo del conservador hasta el manejo de cirugía. O sea que si el paciente tiene cualquier duda, nos puede visitar y nosotros vamos a guiarlos. Oí decir los dos de ustedes que estos reemplazos y estas prótesis tienen un como 10 a 15 años duradero. Y entonces la pregunta es, ¿puede ser muy joven para hacerse un reemplazo y después tener que hacerse otro en un futuro? Sí, es una muy buena pregunta y bien común también. En realidad, la respuesta es no sabemos. Te voy a explicar por qué. La única forma para saber a ciencia cierta cuánto dura una prótesis, ¿verdad? Es poner la prótesis y seguirla en el tiempo a ver cuántos años dura, ¿verdad? Con las prótesis actuales, 20 años es bien razonable. Pero con las nuevas tecnologías, los nuevos plásticos, tenemos entre 15 a 20 años donde realmente hemos visto bien poquito desgaste. O sea que uno podría asumir que 20 años o más es una buena
idea de cuánto van a durar. Obviamente pueden ser mucho más y hay muchas alternativas diferentes. Usualmente depende del tipo de articulación, cerámica en plástico, metal en plástico, pues todas son diferentes. Cuando el paciente es muy joven, esa es la principal preocupación, ¿verdad? Porque hay gente que va a durar mucho más tiempo con la prótesis, es mucho más activa. Entonces los ciclos en esa prótesis son mucho mayores que una persona, digamos, de 80 años. Eso es importante y el paciente tiene que entender que esa es la principal preocupación, el desgaste, y que es posible que en el futuro tiene más chance de necesitar otra cirugía para poder, digamos, cambiar el plástico en caso de que se desgaste. Una aclaración que quería hacer. Estas prótesis que nosotros utilizamos hoy en día son prótesis modulares. Eso quiere decir que esas prótesis el plástico se puede cambiar. Y es muy importante, todos los pacientes que nosotros operamos son seguidos a través de toda su vida. Una vez, esto es como un matrimonio, debe ser para toda la vida. Y una vez esa prótesis se pone, al principio nosotros vemos al paciente, normalmente el proceso es verlo al recién operado, hasta que el paciente ya se siente cómodo, normalmente hasta los 3 meses, luego lo vemos a los 6 meses, luego al año. Y dependiendo de la edad del paciente y las actividades que realices, uno decide verlo cada año, cada 2 años o cada 3 años. Y normalmente ya después de 5 años, ese paciente, uno va teniendo una idea de cuánto se está gastando. Hay pacientes, yo personalmente los dejo hacer lo que ellos quieran, porque para eso lo operamos. Hay pacientes que comienzan a correr, hacen entrenamientos bastante fuertes, sobre todo los pacientes jóvenes que han venido por desgaste, porque hacían maratones o corrían. Son pacientes que retornan a una actividad bastante severa. Y esos pacientes jóvenes, normalmente yo prefiero seguirlos al año. Si llega el momento, en 25 o 30 años o 20 años, que yo veo que ese desgaste del plástico está ocurriendo muy rápido, ese paciente, normalmente nosotros le decimos, necesitamos cambiarte el plástico, que es una cirugía mucho más sencilla que hacer el reemplazo completo de nuevo. Y así es como en 20 años se puede sacar ese plástico, poner uno nuevo y luego ese paciente va a tener 20 o 25 años en una cirugía que es menos de una hora. Claro, porque es menos invasiva y menos si invasiva, la persona menos dolorosa tiene y tiene... Es muy importante que el paciente siempre siga el seguimiento. Sí, definitivamente el seguimiento es vital, pero es importante que el paciente entienda que todos somos diferentes. Nosotros a veces vemos en las clínicas pacientes con prótesis viejas que tienen 35, 40 años y todavía están funcionando perfecto. Entonces es importante que sepan eso. Como hemos llegado a un punto tan avanzado en la medicina, en la tecnología, pues esta pregunta me parece apropiada. Dice, ¿en qué medida está experimentando con alternativas al reemplazo, como células madres, PRP, otras alternativas? ¿Porque tan lejos están estas estrategias que son menos invasivas? Esa es una muy buena pregunta. Como el doctor Dapuso lo había explicado, hoy en día ninguna de esas alternativas de plasma o de células madres está al punto que pudieran recuperarnos el cartílago y pudieran recuperar de evitarnos un reemplazo. Hay mucha investigación y nosotros estamos en la Universidad de Miami, tenemos uno de los centros más grandes de estudio de células madres que existe y estamos realizando muchas investigaciones, pero es importante que el paciente entienda que no todas esas células madres y plasma están hechos bajo la misma calidad científica. Hay mucho negocio alrededor de esto y por eso es la razón número uno que las aseguradoras no pagan. Esto normalmente las aseguradoras no las pagan porque no se ha podido demostrar bajo investigaciones de que esto funcione. Así que esas alternativas muchas veces pueden hasta causar más daño y más dolor al paciente que alternativas comunes como una terapia física, una terapia guiada o hasta simples manejos del dolor por otras maneras. Así que el paciente tiene que ser muy consciente de dónde se realiza y la mayoría de las veces es por el costo que le están aplicando esa inyección que por realmente el beneficio que va a tener el paciente. Sí, yo de verdad, sí voy a comentar en esto, yo en ese sentido yo me siento muy, muy protector de mis pacientes, porque
Obviamente uno ha escuchado muchas historias. La realidad es que no hay ninguna evidencia de que estas inyecciones funcionen para restaurar cartílago, y definitivamente que hay un incentivo financiero, ¿verdad? Las aseguras no lo cubren y por supuesto hay un negocio alrededor de estas inyecciones y muchas inyecciones pueden costar entre 5 a 10 mil dólares muchas veces. Y yo he tenido pacientes que han usado sus ahorros para pagar por estas inyecciones, por supuesto sin ningún resultado. Y no debemos olvidar que el efecto placebo, ¿verdad?, es el efecto más reproducible en medicina. Pero eso no quiere decir que las inyecciones, este tipo de inyecciones funcionen. Y definitivamente que con tanta variabilidad es muy difícil saber realmente cuál es la respuesta correcta o la inyección correcta. La Academia Americana de Ortopedia ha creado un comité nuevo para estudiar este tipo de nuevas tecnologías y tratar de dar un poquito de entendimiento y guiar estas inyecciones y a ver si en un futuro puede ser una alternativa, pero actualmente no, definitivamente que no lo son. Sé que hemos llegado también a un punto avanzado con todas estas cirugías, pero ¿cuáles son los riesgos mayores? Infección es uno de ellos. Infección no es que sea uno de los riesgos mayores, es una de las complicaciones que más consecuencias tiene, ¿verdad? Muchas de las otras complicaciones se pueden resolver en el momento o después de unos meses con ciertos tratamientos y a largo plazo no tienen muchas consecuencias. El problema con las infecciones, y te repito, para pacientes con riesgos relativamente normales estamos hablando del 1% o menos en términos de complicaciones. Pero el problema con las infecciones es que si es una infección que llega a producirse, una infección crónica, ¿verdad? Es un proceso bien difícil donde uno tiene que sacar la prótesis, poner una prótesis temporal, antibióticos, son múltiples cirugías y un proceso bien difícil. Y es por eso, la infección es probablemente una de las complicaciones que más tratamos de evitar por las consecuencias a largo plazo realmente para el paciente. En estas cirugías, normalmente yo le digo al paciente que existen tres complicaciones más graves. Una, el número uno es infecciones, y por eso es importante dónde el paciente se realiza la cirugía, porque puede ser una infección a corto plazo que puede haber ocurrido desde el día de la cirugía, porque no había el ambiente estéril necesario o los cirujanos no tomaron las precauciones necesarias, o en el seguimiento el paciente fue abandonado y no hubo un seguimiento necesario. Y la segunda, que puede ser a largo plazo, puede que el paciente tuvo una infección y esa infección va y se aloja en la prótesis. La otra complicaciones son coágulos sanguíneos. Los pacientes pueden desarrollar coágulos sanguíneos. La mayoría de los pacientes que desarrollan coágulos sanguíneos son pacientes que tienen cierta predisposición a desarrollar coágulos sanguíneos, para lo cual nosotros tenemos que optimizar esos pacientes. Normalmente, hoy en día, con la movilización temprana de ese paciente, los efectos de trombos o de VTs o embolismos pulmonares han bajado a menos del 0.5% en nuestra población de la Universidad de Miami. Los pacientes se pueden ir a la casa tomando una aspirinita en la mayoría de los casos, y con movilización temprana es bastante reducida los casos de coágulos. Y ya la tercera complicación es, por ejemplo, en los primeros meses, el primer mes o 2 meses, hay ciertas precauciones que el paciente tiene que seguir, porque puede haber la prótesis, sobre todo de cadera, puede tener dislocaciones. Si tiene una caída grave, si tiene un accidente grave, esa caderita se pudiera salir de su sitio. Pero es algo que se puede, en la emergencia, algo se puede volver a. Básicamente todas estas complicaciones, como decía el doctor Dapuso, ocurren menos del 1%, y por eso repito, es muy importante que el cirujano que haga esta cirugía sea un cirujano de alto volumen, que tenga una capacidad de manejo, porque depende también, todas estas complicaciones dependen del equipo que pueda manejar el paciente. Y supongo que ustedes han visto pacientes mucho mayor de lo que eran antes. ¿Cuál es la edad promedia del paciente que viene a visitarlos? Los pacientes han variado porque por el éxito de la cirugía y, como decía el doctor Dapuso, por los materiales que se están utilizando ahora y las expectativas que tenemos con estos nuevos materiales que pueden llegar a 30 años,
vemos que han ido bajando la edad. Y es así como vemos pacientes de 45 o 50 años, que ya pacientes que han hecho maratones o que han tenido una actividad bastante pesada, o pacientes que por debido al trabajo desarrollaron artritis tipo postraumática. Hemos ido viendo que esa edad ha ido bajando. En promedio, la edad es más o menos de 60 a 65 años. Pero igual nosotros, yo he hecho pacientes mayores de 85, pacientes en los 90 años con muchísimo éxito. Y hemos hecho pacientes muy jóvenes debido a otras enfermedades. He hecho reemplazos en pacientes de hasta 20, 19 años debido a otras enfermedades. O sea que nosotros tenemos, la experiencia nosotros nos lleva a ser pacientes, como llamamos, de alto riesgo. Así que, en fin, ¿qué consejo darían ustedes a sus pacientes para que realicen los mejores resultados para evitar cirugía o, si fuera necesario, después de la cirugía? ¿Cuáles son los mejores consejos que les puede dar? Yo, los dos mejores consejos que le puedo dar a cualquier paciente que esté en situación, que esté considerando una cirugía, es la número uno, que el cirujano que vayan a elegir para hacer su cirugía se sientan cómodos con ese cirujano. Porque incluso en las mejores manos a veces hay complicaciones, cosas pasan, y si usted como paciente no se siente lo suficientemente cómodo con su médico como para poder llamar a su oficina y que lo ayuden, que sienta que lo van a ayudar después de la cirugía, eso es bien importante. Entonces, ¿quién es su cirujano? Obviamente un cirujano que esté capacitado, alto volumen, como dice el doctor Hernández, pero que como paciente usted se sienta que es una persona con la que usted puede hablar, comunicarse, con la que tenga una buena relación. Y la segunda es, si usted ha elegido al médico correcto, estoy seguro que lo primero que van a tratar es de agotar todas estas opciones antes de la cirugía, ¿verdad? Y cuando ya no haya ninguna otra opción, pues estoy seguro que el cirujano lo va a ayudar y hacer un buen trabajo con el reemplazo de cadera de rodilla. Doctor Hernández, ¿igual? Sí, igual. Yo creo que el rapport, la comunicación y el sentimiento que tenga el paciente es muy, muy importante, porque esta es una cirugía que tiene unos resultados muy buenos siempre y cuando el paciente esté optimizado para esta cirugía y se haga en el momento preciso. Si el paciente va y habla con el cirujano y no siente que va a haber una comunicación buena, esta no es una cirugía que debería realizarse con ese cirujano. Los pacientes, muy importante que los pacientes hagan las preguntas a los doctores. Muchos pacientes vienen y me preguntan: doctor, ¿usted cuántas cirugías de esta realiza al año? ¿Usted hace cuánto se graduó? ¿Dónde se entrenó? ¿Qué experiencia usted tiene? Estas son preguntas muy importantes para este tipo de cirugía, porque el paciente debe esto. Hay pacientes que van y miran dos o tres médicos hasta que ellos encuentran, y a mí me parece excelente que eso se haga, que busquen una segunda opinión, una tercera opinión. Eso es algo que yo les recomiendo a muchos de los pacientes, hasta que ellos sientan que llegan a un lugar que van a tener la confianza de que todas las cosas van a, además de que vayan a salir bien, si por cualquier razón hay una complicación, vayan a tener la seguridad que son manos expertas que van a poder lidiar con esas complicaciones. Así es, y espero que también esos pacientes traten de mantenerse lo más saludable posible, un peso correcto y cuidarse. Sí, esta es, ya después de un reemplazo también viene el cuidado del reemplazo. Es importante que el paciente se mantenga saludable, con peso bajo, y que el paciente sepa que ese reemplazo puede retornarle muchas actividades y que le puede dar una calidad de vida por muchísimos años más, siempre y cuando él mantenga su salud y su peso. Pues nuestro programa ha llegado a su fin. Muchas gracias a nuestros panelistas destacados, excelentes, y a nuestra audiencia por sus excelentes preguntas. De parte de University of Miami Health System, agradecemos su participación y estamos aquí para cuidarlos a todos. Los invitamos a visitar umiamihealth.org para obtener más información sobre nuestro programa de reemplazo articular y programar una cita, o sea, virtual o en persona con nuestros expertos. Y también, por favor, completen la encuesta al final de esta charla para darnos sus comentarios y su experiencia y quizás para otros temas en el futuro. Les deseamos muy buenas noches, cuídense y manténganse saludables. Buenas noches. Buenas noches.